Tranvía Cero viene promoviendo desde hace varios años una forma de trabajo que básicamente lo que busca es una interrelación entre el artista, la comunidad y el espacio urbano, el espacio público, en fin. Y uno de los objetivos de esta metodología de trabajo es que se puedan generar iniciativas o proyectos de forma conjunta. Eso quiere decir que el artista lo que hace es ir a un barrio, conversar con los actores locales, las organizaciones, y a partir de eso intenta generar un producto. Y esta metodología nosotros la venimos trabajando desde hace 10 años y lo que nos ha permitido también es, de alguna manera, intentar recuperar el tejido social que en muchos de nuestros barrios se ve trastocado por este crecimiento, el desarrollo urbano que ha generado como ciertos niveles de individualidad. Entonces lo que buscamos es aportar en algo para que la gente, la comunidad, pero vuelva a reconocerse, a verse, a saber quién es en el barrio. Entonces, este método de trabajo nos permite cuestionar esos referentes y también cuestionarle al artista sus formas de trabajo, de esas que nos han enseñado en la academia, de lo que hemos aprendido capaz del sector oficial. Básicamente lo que yo expuse en este conversatorio fueron algunas de mis obras, algunos de mis proyectos que he trabajado y está relacionado con el espacio público, también con la inserción de arte en la esfera pública y proyectos contextuales, proyectos también que involucran la participación de la comunidad como colaboración o como coautoría dentro de lo que son estos proyectos. Algo que me interesa mucho es justamente esa participación, esa involucración de estos diferentes sectores. Algunos de ellos son minorías o subalternizados o discriminados, y me interesa que ellos también sean partícipes de una idea, de un concepto, y a la vez sean constructores o coautores de esta idea, más allá de esa figura del artista como autor único o como el único constructor de sentidos, sobre todo si estamos hablando de sentidos colectivos, participativos, y de obras, proyectos, procesos que también tengan sentido para esa gente. Y esa es una línea que he estado desarrollando bastante últimamente y es la que me interesa porque igual es un proceso de aprendizaje, de interacción, de diálogo, de relación, este proceso relacional en el cual uno mismo se enriquece mucho a todo nivel. Y también pues se sale de esos lugares fijos, de esos lugares establecidos, de esos lugares oficiales e institucionales donde se produce, se construye, se legitima y se visibiliza el arte. Estar en un barrio con la gente, compartiendo con ellos, viendo cómo plasman nuestras ideas en sus rostros, para nosotros es muy importante. Somos gente joven que estamos partiendo aquí en Ambato con el tema de la fotografía y hoy día ha sido un día muy especial, así que estamos muy contentos. Bueno, hacer una muestra callejera para nosotros es muy importante y pensamos que es una forma de que la comunidad se conecte con la cultura y empezar a compartir de una forma diferente lo que los artistas de todas las áreas lo hacen, ¿no? Entonces es algo que se vive en otros países, en otras ciudades de América Latina, y me parece genial que Ambato empiece a vivir esta cultura callejera. Me encanta el proyecto que nos invitaron la gente del GRAF,
Me parece muy importante llevar el arte, las artes gráficas y la fotografía en este caso, a los barrios, a barrios tradicionales y pequeños de nuestra ciudad, a llevar a gente que nunca ha tenido acceso de pronto a este tipo de manifestaciones alternativas y de esa forma conectarlos con la comunidad, hacer algo muy importante que es conectar a la gente a través del arte. Es Daniel, me dicen Bolo, y estoy pintando un mural con tierra y pigmentos. El concepto del mural son mapas mentales que van saliendo, no tiene un boceto, van saliendo según va pasando el día y según vaya viniendo gente hablando. El taller que di ayer fue de nuevos medios y en el arte urbano, y era más o menos enseñar lo que son las técnicas de nuevos medios en el mundo, de nuevas tecnologías en el espacio público, y tratar de dar materiales que no son de nuevos medios para tratar de hacer tecnologías nuevas sin tantos recursos tecnológicos, teniendo más como el concepto. Entonces después trabajamos con material reciclado y se usó como un sistema de movimiento con unos basureros y fue como una instalación así rápida. Lo bueno de hacer arte en las calles es que cualquiera que pasa puede formar parte, puede participar, puede vivir una experiencia diferente y se va como contagiando y difundiendo la idea de que hacer arte es bueno para la salud. El arte en las calles es importante solo por la cuestión de que es la mejor forma de difundirlo. Porque lo que sucede muchas veces es que vos estás haciendo algo, generando algo en tu casa y siempre generás y queda en tu casa. Y si salís a la calle, ahí vas a empezar a conocer un montón de gente, te vas a empezar a relacionar y vas a estar dándole vida a tus obras. Porque si la obra queda colgada en un cuadro en tu casa, va a quedar ahí, la van a ver 3 personas y listo.
nombre? Mi nombre es Saul. Mi nombre es Debs. Y bueno, nosotros creemos que el graph es un vehículo para que los artistas puedan plasmar sus sentimientos, sus expresiones y todo lo que está en su cabeza de una manera para que todos los puedan ver y no sea únicamente de una galería y que esté abierto a todo el público, porque o sea, todo el público tiene el derecho de disfrutar el arte y de sacar el máximo provecho de su expresión. Y eso es lo que nosotros nos dedicamos, a dar alegría a las paredes y expresar lo que sentimos para nosotros y para el resto de la comunidad. Como por ejemplo lo que dice el GRAV en sí, es la recuperación de espacios dispensadores de felicidad, y de esa forma yo lo tomo como un medio para mostrar lo que yo deseo plasmar para que las demás personas lo vean, y de esa forma tratar de alguien alegrar el día a través de la expresión de colores, ya que una ciudad llena de colores es mucho mejor que una ciudad de tonos grises o con paredes opacas. Bueno, la obra que estoy presentando aquí en el Parque de los Enamorados de Ambato es una obra que se llama El Altarcito del Amor, que es una obra que trata de generar un acto poético en las personas que están visitando el parque y que se encuentren con una sorpresa. Es un acto poético donde la gente entra, hace un recorrido y deposita un mensaje de amor que le quiera mandar a ya sea a un ser querido, tal vez puede ser a la tierra, a la naturaleza, al arte, a lo que sea, ¿no? Pero un mensaje de amor. Y a través de hacer esto, lo que yo busco con cada persona que haga este acto poético es que salga un poco de su cotidianidad. Parece importante participar en este tipo de eventos porque nos relacionamos con la gente, porque tenemos otro tipo de contacto. Es como en las ciudades que todo está tan aislado, es muy importante poder crear otro tipo de puentes con las personas. Y entrar en contacto directo con la gente. A veces la gente puede tener un poco de miedo, reticencia a estar con nosotras o simplemente no saben cómo acercarse. Pero estos espacios son buenos para entrar en una relación directa con la gente y que nos puedan ellos preguntar y nosotros también preguntarles y simplemente relacionarnos. A veces cuando las personas son diferentes, entonces hay dificultades aparentes para comunicarse, pero muchas de esas barreras están en nuestra imaginación. Sí, al final la normalidad o la anormalidad es relativa. Ya en la calle se puede ver que al fin todos somos lo mismo. Poemas de amor, cartas de recomendación, venga y lleve una, no se quede, que son del corazón, no se quede sin llevar. Una para su madrecita, para su novio, para su noviecita, para su papacito, para la abuelita. Para aquel amor platónico o una carta de recomendación para ese trabajo ideal que siempre ha querido tener. Sí, estos son los poemas de amor y cartas de recomendación de Miranda Texidor. Y es un proyecto que he estado desarrollando desde el 2007, más o menos, en
varias partes en Ecuador y en California, en San Francisco también. Comenzó inspirado en los escribidores de parque, aquellos que en la literatura latinoamericana son muy conocidos, que escribían cartas de amor en los parques para los enamorados que a veces no sabían cómo expresar su cariño, su amor. Querían pedir perdón o querían escribirle un verso a su madre. Y es un proyecto muy lindo porque yo personalmente siento que es como de alguna manera curativo. Yo me siento aquí y la gente me cuenta sus historias de amor y yo les escribo una carta para que de alguna manera sus palabras puedan llegar a esa persona especial. Y bueno, el objetivo de que nosotros vengamos a pintar acá en el parque es principalmente para que la gente conozca que el graffiti y el street es una forma de hacer arte y de embellecer la ciudad. Bueno, soy Belén Bike y también estoy pintando con Crispo. El tema de nosotros es astronautas y queríamos ver una manera como de fusionarnos o comunicarnos. Y bueno, son cosas que nos parecen divertidas o nos gustan y la idea es como colaborar en este espacio como dispensador de felicidad, ya que es el concepto del Grab, ¿no? Tiene nombre en realidad, pero se basa en un poema de Borges que dice que los árboles son bosques en chiquito, y era un poco la idea de transformar el bosque en una enorme ciudad de pájaros, así que estamos construyendo casitas y edificios para llenarles al árbol. Creo que el arte no necesariamente necesita una matriz que diga arte público o arte lo que sea. Creo que el arte de por sí mismo tiene la capacidad de transformar realidades y en ese sentido creo que es súper necesario, no sé, obvio. Creo que hay que sensibilizar un poco a nosotros y a nuestro entorno, volverlo un poco más mágico nomás. Creo que es ya la tercera vez que pinto en el Graf y ahora estoy haciendo como algo que solo voy a usar de tres colores y para contrastar un poco con los colores del barrio. Estoy usando unos colores súper super prendidos y quiero como un poco, estoy dibujando una bicicleta y un globo que es algo que se me ocurrió así llegando acá y espero que pues la obra no solo se enfoque en un lugar, sino quisiera hacer como varias cosas en todas las casas que están aquí del barrio, tal vez unas tres o cuatro. Lo que pinté aquí en el festival era así como
trataba de pintar como una niña con un animal, así como mezclando como lo sutil con lo salvaje, así. Y tratando de usar como una cromática así que sea como más atractiva hacia la gente, así que le guste a los niños, a los ancianos, a todo el mundo, así, para que no esté como full fuerte la presencia de lo que pinté ahí, sino que pase como algo sutil, así que no incomode mucho a la gente. Trataba un poco de crear un espacio de sanación, sembrando rudas en un círculo cerrado. Estuve en este barrio, en La Pradera, y en el otro barrio, La Presidencial, sembrando rudas en los parterres, en los parques, en las casas de gente, regalando otras plantas. Y junto con las rudas venían un fanzine donde tenía los usos medicinales de la ruda, métodos abortivos naturales con ruda, y los usos para espantar los malos espíritus que se le ha dado a la ruda. Me pareció súper importante utilizar la ruda porque es la planta de la mujer. Y muchas veces como que nos olvidamos que las mujeres tenemos cierto poder y cierta intuición de crear, que va más allá del crear artístico, y es este de crear vida. Traje una obra a presentar. Yo hago bastante fotografía, entonces mi arte es imprimir en un material reciclado las fotografías en varias secuencias para poder pegarlas en la pared. Se conoce como empapelada o paste fotográfico. La obra que les traje hoy es una obra social. Les traje obras sobre niños de escasos recursos, personas que pasan un poco desapercibidas en la sociedad, y fotografías un poco protesta también sobre lo que está pasando en el mundo, como es Anonymous. Yo soy Vera. Este año soy la directora del GRAF número 11. El GRAF está organizado por la Central Dogma, entonces generalmente cada año nos turnamos los papeles. Este año me tocó a mí la dirección. Quisimos que esta edición del GRAF sea un poco más diversa en relación a la anterior. Por eso tuvimos algunos invitados que no solo hacen graffiti, sino también arte en la calle. El trabajo de organizar un festival como el GRAF es bastante intenso por la diversidad de técnicas y de intervenciones que se realizan. Estamos súper abiertos a propuestas nuevas de vanguardia, por lo que generalmente cada artista nos envía su propuesta, nosotros la analizamos y tenemos que buscar la forma de hacerla viable. Siempre tratamos de que no sea de que no sea un festival como un lugar, como un festival que tú vas, pintas y nos vemos, sino nos encanta poder hacer nuevos amigos. Buscamos que la gente encuentre ese como ese saborcito que tiene el arte urbano de
de no solo dejarte pensando, sino de sacarte una sonrisa. Es como que te despiertas un día común y corriente, vas al trabajo, estás caminando por la calle y de repente te encuentras con, o si no es con algo pintado, con alguien que te invita, no sé, a sembrar una ruda en la puerta de tu casa para traer los buenos espíritus de la nueva era, o te encuentras con alguien que está dispuesto a escribir una carta de amor o una carta de recomendación. Son ese tipo de cosas las que buscamos para el graph.